pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Bienaventurados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 9. Fue hace mucho tiempo, no sé con exactitud cuánto, pero ya han transcurrido más de 30 años de aquel reencuentro. Y digo reencuentro porque el origen se remonta a mis años en la escuela primaria. Yo era un niño flaco, tímido y acobardado, por lo que era la víctima idónea para lo que hoy en día se le llama bullying, algo a lo que cuando yo iba al colegio no se le había puesto un nombre en inglés, algo que viste mucho, pero que no cambia nada, pues abusones y cobardes ha habido siempre. Aquella mañana yo iba con un amigo de la infancia, de esos que te duran toda la vida, y decidimos parar en una terraza. Yo lo vi de lejos. Allí estaba, sentado a una de aquellas mesas. Y cuando llegamos a su altura, mi amigo lo reconoció y nos sentamos junto a él. Cabe decir que mi amigo no sabía que este individuo había sido una pesadilla para mí en el colegio. Pero allí estábamos sentados los tres a la misma mesa y compartiendo unos refrescos y unas patatas fritas. Él, mi antiguo acosador, se estaba sintiendo muy tenso. Y todo hay que decirlo, yo también. En aquel momento, no sé muy bien por qué, pues yo aún no era cristiano, decidí perdonarlo. Y aprovechando que mi amigo se ausentó al servicio, le dije, «Todo está bien, de verdad, todo está bien». Y hubo paz. A mí se me quitó un peso de encima y supongo que a él también. Aunque, como he comentado, yo aún no era cristiano, vi que aquella situación pedía a gritos una solución. Y también pude ver que aquel día la llave estaba en mis manos. ¿Cuántas veces las soluciones a nuestros problemas pasan por delante de nosotros y no las vemos? ¿O no somos capaces de enfrentarlas? Pues esas soluciones siempre piden un precio. Jesús nos enseña que los pacificadores serán bienaventurados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí encontramos una gran diferencia entre nuestro punto de vista y el de Jesús. Pues no nos dice, nos llamaremos, nos definiremos a nosotros mismos como hijos de Dios, sino que seremos llamados, serán los demás quienes nos identificarán. Tu testimonio hablará de ti y te definirá ante quienes te rodean como un hijo de Dios. A menudo olvidamos esta parte de nuestras vidas. Vivimos tan atentos a hacer lo que creemos que esperan de nosotros los que nos importan, que solemos olvidar que nuestras vidas están expuestas a todos, no solamente ante quienes queremos brillar, no. Nuestras vidas también están expuestas ante quienes no consideramos importantes y, por supuesto, ante aquellos que, con intención o sin ella, nos dañaron. De hecho, hay personas que nos dañaron olvidadas en las mazmorras de nuestro rencor y custodiadas por la dureza de nuestro corazón, esperando, por un lado, ellas ser perdonadas y, por otro, nuestros secos corazones ser liberados. Pero en otros muchos casos, nosotros no somos las víctimas.
En otros hemos sido nosotros los agresores. Esto ya se nos olvida más rápido. Cuando los victimarios hemos sido nosotros, el olvido, el perdón y, por supuesto, el rencor cambian sus prioridades en nuestro interior y la urgencia por la restauración obra una fuerza desconocida hasta entonces. Pero cuando Jesús nos enseña la importancia de ser pacificadores, no lo hace en función de si somos o no las víctimas. Simplemente nos insta a pacificar y nos añade que si tal hacemos, seremos bienaventurados. ¿Pacificar entonces dónde o cuándo? Siempre, en todo lugar y circunstancia, estamos llamados a actuar y a vivir cada momento de nuestras vidas con un corazón que siembre la paz allá por donde pasa, allá donde habite. Sabemos que no ha sido así siempre, que nuestro corazón no siempre es o ha sido un corazón pacificador, que el orgullo o la soberbia, que la envidia o la sabiduría propia, que la razón o la justicia dirigidas por nuestro propio interés o entendimiento nos han llevado a actuar como seres presumidos, rencorosos, murmuradores, ególatras, como personas viles, que muy lejos de ser las recomendaciones y enseñanzas de Cristo, hemos causado mucho dolor y mucha pérdida, tanto en nuestras propias vidas como en nuestro entorno. Pero en Cristo, y digo en Cristo, siempre hay una ventana de esperanza. En Él siempre encontramos una oportunidad, una puerta abierta al arrepentimiento. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versos 30 al 32, podemos leer: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aceptar esta invitación es una nueva oportunidad de descansar en las manos de ese Dios misericordioso que decidió entregar a su Hijo como pago por tu pecado y el mío. Él, el unigénito de Dios, el único que no tuvo pecado, fue quien aceptó cargar con mis culpas para establecer así la paz entre Dios Padre y un pecador como yo. Ese es el ejemplo y el nivel establecido por Cristo de cómo ser un pacificador. ¿Hasta dónde llegar en nuestro deseo de ser pacificadores? ¿Cómo manejar la razón, la culpa o mis derechos? ¿Quién tiene que ceder en su postura? Todas estas preguntas y todas las demás excusas que nuestro corazón maneja para aferrarse en su razón y su orgullo quedaron contestadas en la cruz, por lo que solo me queda recordaros de nuevo aquel consejo de Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.